una recomendación para darte, y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe ETECA, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela número 23, esquina Pura Baloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Muchachos, con Gomas Álvarez hay un especial de goma con motivo de Black Friday. Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar goma. Pero, Manolay, tú no tienes carro. Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday con descuentos desde un 10% hasta un 70%. El viernes negro, ven a buscar tus gomas en Gomas Álvarez en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday en Gomas Álvarez. Dime a ver, hermano mío, está en el aire. Estoy en vivo. Coño, te iba a dar una premisa fuera del aire, pero que no la puedo tirar por aquí, porque tiene que ser privado. ¿Y por qué tiene que ser privado? Tengo que salir, tengo que sacarte entonces para que tú me la digas. Oh, votaron a una muchacha que no estaba tirando en estos días, en un programa que la sacaron hoy ya, se la enviaron. Espérate. No, muchacha, no. No diga nombre. Que no estaba tirando a ti, a mí, hicieron un video. Yo lo digo, yo sé quién es, yo lo voy a decir, pero después que termine contigo, ¿te parece? Se la lambieron. Y van a seguir lambiendo gente ahí. Mira, aprovecharte, te veo feliz, porque a usted fue que le dieron duro, en verdad. Te veo feliz, Manolay, pero quiero decirte algo, Manolay, que estoy comentando aquí. Cuenta. Tú sabes que yo vi en Esto No Es Radio a Doble J, ¿verdad? Sí, ese tipo es un insípido del medio. Ay. Yo decía que él te tiene dema, Yo sentí que él te tiene dema. Él dijo que no va al programa por mí, porque yo estoy a su nivel. No me equivoqué, señores. No me equivoqué. Para los que dicen que yo no analizo, ahora que yo estoy hablando con Manolay de ese tema, y bien cómo encaja lo que yo estoy diciendo. A mí quédamela. Sigue, Manolay. ¿Qué es lo que pasa contigo y Doble J? Lo que pasa fue que en un momento él le faltó el respeto a Fausto. Oh. Y yo lo enfrenté. Y yo fui a la máxima, me lo comí en vivo y él no tuvo argumentos conmigo porque él carece de inteligencia. Oh. Él solamente se embotella las preguntas. Por eso, fíjense que el doctor Natra dice en la vaina de grupo que ellos hicieron que él le manda las preguntas a Doble J. O sea, Doble J lo contrató el hombre porque le estaba yendo bien con Luini, y hay una ley del poder que dice divide y vencerás. Exacto. Él solamente lo contrataron para desgranar el otro programa, pero no por su talento. A diferencia mía, que yo no he recibido apoyo de nadie, que yo he tenido que trabajar yo solo, rompiendo brazos yo. Entonces, él no está, yo no estoy al nivel de él, porque él no tiene ningún nivel, él es un cero a la izquierda. Sin embargo, tú verás, Lío, una plataforma que hemos crecido nosotros a pulmón. Él encontró a los Focus Music hecho ya. Él no está al nivel de nadie, porque a nivel de dinero, él no tiene dinero. A nivel de fama, no podemos él y yo para el Conde, y hacemos la prueba el Conde. Y a nivel de conocimiento, él es un insípido, porque yo soy un tipo que estudié ingeniería en sistemas y en AP, y yo estudié en Infotec, y estudié en el ITRA, hice CCNA. Él no sabe ni mierda de lo que yo le estoy hablando, y no podemos ir a conocimientos generales. Ay, porque ay, ese chamaquito lo único que sabe es hablar mierda de vaina que se embotella. Eso no es nadie. Ay, se prendió Manolay. Manolay, él dice que ustedes en Tubera Lío, eso es triple A, que él está en Grandes Ligas, que él ni loco. Eso es como que él, que a los Focus Radio es como los Chicago Bulls, y que ustedes son como una cancha de lomina. Ay. Él es Grande Liga, recoge bate. A mí me gusta jugar los juegos. Yo prefiero estar en Triple A jugando juegos y no en Grande Liga recogiendo los bates. Ay. Porque cuando ahí lo meten, cuando falta una gente, él es relleno. Tú estás diciendo... Él no, él no, él no,
Él es un relleno de la plataforma. Él es, cuando falta una gente, para que los asientos no se vean vacíos, lo ponen a él. Tú estás diciendo que WJ es un utility. Es un utility. WJ es un cuadro que tú llenas una pared con el cuadro para que se vea bien en la pantalla. Ay, ay, ay. Tú te fijas que supuestamente él dice que ni silla fija tiene. Lo tienen en una esquinita por allá. Según el en vivo. Y ayer. Sí. O sea, yo dije que tú no eres porquería, amigo mío. Pero yo entiendo que tú eres más duro que doble J, Y para mí él es bueno, muy bueno. Pero no por encima de ti. Él es bueno preguntando cosas. Vamos a debate. Yo lo estoy retando en Tuber al Lío. Le hice un contenido hoy donde yo lo reto a un careo que si me gana en cultura general de lo que sea, me retiro de los medios y no trabajo más. Ay, mamacita. Entonces tú entiendes, Manolai, soltando ya a WJ, porque también veo mucha gente, Manolai, no sé si envidia, que dicen que Tuber al Lío no se siente, que la gente no habla de Tuber al Lío. Explícale a la gente qué es lo que pasa. Es que la gente que está en la página de farándula no entiende el concepto de Tuber al Lío, que es de música urbana. Tuber al Lío tiene más views que la plataforma que yo no menciono, tiene más views que el Open Mic, tiene más views que Wilson Sue, que este mes tiene 700,000 views, tiene más views que muchos programas que están hoy en día en la palestra. Muchos de los programas que ustedes siguen hoy en día, nosotros tenemos más views, lo duplicamos. O sea, lo que pasa... Tuber al Lío este mes alcanzó más de... Sí. Lo que pasa, Eduardo, que el mundo de Tuber al Lío es el urbano. Eso te iba a decir. Nosotros hablamos de música urbana y nuestros seguidores, que tenemos más de 61,000 seguidores, 1.5 millones de visitas este mes, son muchachos urbanos que les gusta la música urbana. El programa está posicionado en la música urbana, no en el ambiente de farándula. Eso es otro. En pocas palabras, es un programa especializado. Es un programa especializado. Solamente de música urbana. Nosotros se nos prohibió hablar de farándula porque en la compañía está el programa de Sin Filtro para hablar de farándula. El programa de humor es el Open Mic. El programa de entrevistas es A los Foque Music, debates. Y el programa de música urbana es Tuber al Lío. El programa de política es Esto No Es Radio. Cada quien tiene un rol dentro de la compañía. No podemos hablar de farándula porque ahí está Sin Filtro para eso. Pero yo siento que a la plataforma le hace falta otro programa de farándula. En la mañana. Vienen dos programas nuevos. Lo que pasa es que si te digo dos programas que vienen, me van a cancelar. Pero vienen varios programas. Pero tú estás en los programas que vienen. Primicia aquí, caliente. No. Vienen dos programas nuevos diferentes. Diferente. Qué bueno. Mira, antes de despedirte, seguimos así si tú quieres, no importa. Háblame de este guión tan malo que han hecho Jessica y Toxicrow. Porque es un guión muy malo, ¿eh? Obvio que no saben actuarlo. Ninguno de los dos. Se ve que está cuadrado. Se ve cuadrado, pero tú sabes que Jessica está haciendo su diligencia. Este mes obtuvo casi 4 millones de visitas. Ella este mes generó unos 12,000 o $13,000. Jessica está bien porque Jessica está generando su dinero. Perfecto, pero buscó el menos indicado para hacer el show mediático que han hecho ella y Toxicrow, porque Toxicrow no actúa. No sabe hacer la controversia. Lo que pasa es que recuerden que hace 5 días Toxicrow lanzó un álbum y está desesperado para poder colocar el álbum y que la gente lo busque, para él colocar su imagen. Y Toxicrow en una entrevista en A los Foque Music dijo que él tiene 20 millones de pesos para inversión en el álbum. Entonces él está buscando la manera de poder pegar el álbum con controversia y ustedes van a ver muchas cosas de él. Porque es lo que está haciendo su diligencia para poderse pegar. Pero él dice que él no le interesa pegar el álbum, que él sabe cómo sacarle dinero. Dice él. Eso hablando vaina. Todo el mundo le interesa que la música suene. Mira, tu amiga está pidiendo, tu amiga. ¿No le va a dar algo? ¿Cuál es esa? La del accidente, tu mami Jordan, la amiga tuya, tu pana full.
está pidiendo. Ella... lástima que yo no estuve presente para yo terminar el trabajo, pero bueno, vamos a esperar. Alolay, te quiero, Abul. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe ETECA, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela número 23, esquina Pura Baloy en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿qué es lo que está pasando? Muchachos, que Gomas Álvarez, hay un especial de goma con motivo de Black Friday. Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar goma. Pero, Manolay, ¿tú no tienes carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El viernes negro, ven a buscar tus gomas en Gomas Álvarez en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday en Gomas Álvarez.